Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como les prometimos, trajimos de nuevo a Antonio Cruz. Es el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios Dominicanos, CONACER. Acuérdense que les prometimos que íbamos a traer al doctor Antonio Cruz de nuevo porque queríamos hablar sobre las pymes y el manejo fiscal. Buenas noches, doctor. Buenas noches a ti y a toda la teleaudiencia. Qué bueno tenerlo aquí de nuevo. Y yo quise hacer este segundo programa porque quisiera conversar con usted, que es experto en las pymes, con esta ONG, CONACER, que usted preside. Queremos saber cómo están ustedes asesorando a las pymes para trabajar con el asunto fiscal. Tenemos un régimen que es el PST, que simplifica un poco el manejo contable para que así las empresas pequeñas no tengan que tener un departamento de contabilidad, un contable asignado, una iguala mensual, que realmente resulta muy cuesta arriba para las empresas pequeñas. ¿Cómo ustedes están aconsejando que se maneje la parte fiscal a aquellas empresas pequeñas que no están declaradas? ¿Cómo pudieran llegar a esta, vamos a decir, formalización? ¿Y cuál es el consejo que ustedes dan? ¿Cómo manejar esto de lo fiscal que se nos ha vuelto tan difícil a todos? Mira, nosotros, buenas noches a ti y también a la audiencia nuevamente. Nosotros hemos propuesto, y como parte de lo que es el Consejo Consultivo de las Pymes, creado mediante el decreto 370-15, de la que CONACER es signatario, también dentro de esa parte. Nosotros, se creó ese consejo y el año pasado, o mejor dicho, antes de las elecciones del presidente Danilo Medina, se crearon 3 mesas de trabajo. Una mesa para el manejo de financiamiento, una mesa para el manejo de los impuestos y una mesa para compras y contrataciones, con la finalidad de orientar a los dirigentes que formamos parte de esa mesa de trabajo y que representamos pymes y micro, pequeñas y medianas. No obstante, en el caso nuestro de CONACER, en el caso de los impuestos, nosotros hicimos una profunda revisión en lo que es el PST. El PST es el Programa Simplificado de Tributación, que está justamente dirigido a ese sector, el sector de PYME. Yo pensaba que el PST era personal para... No, Programa de Tributación Simplificado. Sí, o simplificado. Programa Simplificado de Tributación. Exacto, pero puede tenerlo una PYME perfectamente. Sí, pero ese, no, escúchame. No es que la pueda tener perfectamente, porque es que hay un factor que es determinante. O sea, y yo esto te lo doy a ti y a la Dirección General de Impuestos Internos para que conozca y sepa que una cosa es la planificación bajo cortina y otra cosa es el trabajo de campo. ¿Qué quiere decir bajo cortina? O sea, la planificación desde la oficina de Impuestos Internos sin conocer la contraparte, que es hacia quién está dirigido. O sea, ¿qué sucede? El Programa de Tributación Simplificado está dirigido al sector, pero solamente se ha quedado en teoría. Porque la idea es que ellos no tengan que declarar, no tengan que llevar contabilidad organizada, no pagan, o sea, declaran impuestos una sola vez. Al año. Y no tienen que pagar anticipo, ni tienen que pagar, ni tampoco tienen que declarar, o sea, declaran una sola vez el impuesto sobre la renta. Uh-huh. Entonces, tienen una serie de factores que están concedidos, no obstante, también está previsto la cantidad de ventas que deben hacer y a cuáles clasificaciones se acogen dependiendo de la cantidad de ventas que tienen. ¿Qué pasa? Hay una confusión en el mercado que mucha gente entiende y algunos, yo he tenido periodistas que te va a encontrar con ellos en las cápsulas que te mandé, que dicen que nosotros no pagamos impuestos. Sí, el sector comercio, las pymes, sobre todo las que están en ese renglón, colmado, minimarca, almacenes, supermercados,
todas pagan sus impuestos sin evasión. Los impuestos. Ahora, ¿por qué? Porque están regulados o están controlados a través de sus agentes vendedores, que son las empresas que les llevan los productos y que les retienen el impuesto. Sí, sí. O sea, no Pero hay usted se está refiriendo, doctor Cruz, a esas compañías que están que se acogen al PST. Sí, no, a cualquiera. No, a todas, o sea, las empresas que están reguladas, sí. Cuando te hablo de empresas reguladas, que le venden a ese sector que yo acabo de mencionar, colmado, minimarca, uh-huh. almacenes y supermercados, les retienen el impuesto. Claro, ¿sí? Porque son a nivel personal. Porque no, porque como no tienen personal, la formalidad, exacto. Como no tienen la formalidad. Es bueno aclarar eso, que una empresa formal que le venda a una empresa informal, exacto. No es que esa persona va a dejar de pagar impuestos, sino que se les retiene tanto el impuesto sobre el ITEVIS, como el 10% les retienen, o sea, en el las empresas que están reguladas, lo que retienen es el impuesto, el ITEVI. Uh-huh. ¿Y el 10%? No, el 10% ya es en lo personal. Ah, en lo personal. Sí, en la línea de colmado, no. Uh-huh. En la línea de colmado, minimal, que almacenes en supermercado, no, porque no sabe cuál es el 10%. Una pregunta. Se le descuenta o se le retiene a una persona en el caso de los servicios. Uh-huh. O sea que tú tienes, por ejemplo, tú facturas este programa y tú no tienes RNC. Entonces, la persona donde tú vas a cobrar el recurso, como es un servicio, te retiene el ITEVI y el 10% del pago del impuesto. Claro. Eso es porque tú eres persona física. Sí. Pero en el caso de las pymes, no. Lo que les retiene es el pago del impuesto del ITEVI, única y exclusivamente, por la compra de la factura. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Si esa persona, si ese colmadito no tiene contabilidad organizada, entonces ese 10% no se lo retiene, simplemente le retiene el ITEVIS, y entonces al final es verdad que no paga entonces el impuesto sobre la renta. No, porque tú tienes dos impuestos. Uh-huh. Tú tienes el ITEVIS para las pymes, claro. Y el impuesto sobre la renta. Sí, sí. Ese es el pago, claro. Que corresponde a las pymes, no a persona física. La persona física es otra cosa. Ajá, entonces, ¿cómo lo pagan las pymes? Ahí voy. Uh-huh. Entonces, el 10% que te retiene la empresa, cervecería, para poner un ejemplo, uh-huh. va y le vende a un colmado 100 cajas de cerveza, uh-huh. o a un almacén. Esas 100 cajas de cerveza tienen impuestos, tienen ITEVI y tienen impuesto selectivo al consumo. Entonces, pero lo que el colmado no hace es que no declara el impuesto sobre la renta a final de año. Ah. Eso es lo que no hace. Pero sí paga el impuesto porque la cervecería le retiene el 18% del impuesto del ITEVI y luego lo declara en la renta. ¿Por qué el programa simplificado de tributación? Porque el programa simplificado de tributación tiene, a través de él se obtiene lo que es la venta diaria y mensual y anual de cada negocio. O sea que impuestos sobre la renta tiene ese dato. Tiene ese control. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros proponemos la clasificación de los negocios? Y no hay que salir de ahí porque impuestos internos lo puede hacer. Uh-huh. ¿Por qué lo puede hacer impuestos internos? Porque si tú tienes todas las empresas distribuidoras de productos en ese que mercado... Que están dando ese dato. No, que tienen que declarar, porque ellos no pueden retener ese impuesto. Esas uh-huh. empresas no pueden retener ese impuesto. Tienen que pasarlo con el nombre, con el código y todo, y dirección y teléfono y todo de cada negocio que visitan, que pagan el impuesto, uh-huh. que pagan el ITEVI. Entonces, cervecería, cuando yo digo cervecería, puede ser Nestlé, puede ser... todas las empresas que están formalizadas, que hacen ventas rancheras, que cobran impuestos, esas empresas les retienen el ITEVI al colmado porque el producto llega con el ITEVI. Entonces la institución declara, la institución que visita la pyme, que visita el negocio, declara a quién le cobra ese ITEVI. Okay, pero también envían el cobro del ITEVI, porque para poder saber cuánto es el ITEVI, tiene que saber cuánto compró. Ok, entonces si yo tengo un pequeño colmadito y la cervecería me vende 100 cajas de cerveza, me retiene el ITEVI, lo paga ella, no me retiene el 10%. Porque no es persona física. Entonces, eso yo lo, y yo estoy acogida como empresa, como pequeña empresa, al PST, tengo que al final del año presentar todas esas facturas para ver qué voy a pagar de impuestos sobre la renta, así es. No, el impuesto, porque mira, ¿por qué el PST? Uh-huh. El PST
es lo que determina cuánto tú compraste y se trabaja por por percepción. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en puestos internos dice, bueno, el colmado Giovanni compró en el año 200, vamos a poner 6 millones de pesos. Uh-huh. Que hasta, por ejemplo, uh-huh, esta es parte de la regulación, uh-huh, 6 millones de pesos. Ellos estipulan por percepción cuánto gastó. Un 40%, creo. ¿No? Ese negocio. Sí. Cuánto gastó y cuánto podrían ser su beneficio. Uh-huh. No obstante, está visto en el mercado que puede pasar, pero en la mayoría de los casos los colmados ganan un 20% sucio. ¿Me entiendes? Sucio. ¿Sabes lo que es sucio? Uh-huh, uh-huh. Sucio es... Sí, que tiene que descontar gastos. De ahí tiene que descontar gastos. O sea, y el PCT estipula que que los gastos son solo un 40, creo, ¿no? Sí, entonces... Y no puede meter gastos. No, no, pero no confunda, uh-huh, no confunda, porque ya la declaración del impuesto sobre la renta es de tu beneficio neto. Uh-huh. O sea, para tú declarar el impuesto es de tu beneficio neto. Uh-huh. Que aunque dice que no debes tener contabilidad, que no es necesario tener contabilidad organizada, ¿de qué manera va a declarar si no sabe cuánto se ganó? Uh-huh. No sé, si no sabe, porque le dijo un contable, porque le dije a la persona que fuera cuánto se ganó. ¿Tú me entiendes cómo es? Uh-huh. O sea, y por eso nosotros pedimos y proponemos la creación de un monotributo. Ese monotributo conlleva a que primero se haga una clasificación de los negocios que no tienen impuestos internos. Eso quiere decir que si tú tienes 10 negocios, 100 negocios en La Cañita, que los tienes, o sea, los negocios que están en las zonas urbanas y que están en la periferia central de la capital, son más fuertes, producen más y venden más que los que están, por ejemplo, en La Cañita, en Buenos Aires de Herrera, en Las Palmas de Herrera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Que como ellos tienen el control de cuánto venden, porque se lo suministran las empresas, claro, lo que venden por cada compra. Sí. Si ellos tienen eso, ¿por qué no crear una clasificación de esos negocios de modo que esos negocios se le asigne una cuota fija de declaración? O sea, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Si tú, y lo pueden ir cobrando mensual en vez de esperar que venga a final de año para hacer una declaración conjunta. O sea, tú vas a pagar por tu capacidad 500 pesos. Tú vas a pagar por tu capacidad 1,000 pesos. Tú vas a pagar por tu capacidad 1,500. Vamos, tú vas a la pagar pausa. Por tu capacidad 2,000 pesos. Y vamos a, en el segmento que viene, yo quisiera saber cómo lo están haciendo ahora estas compañías. Estas compañías no pagan nada, es para que se formalicen, o son aquellas que se les está haciendo muy complicada y lo están haciendo a final del año y están enfrentando muchísimos problemas. Volvemos. Bueno, y hablando de las pymes, de las pequeñas empresas, ¿qué están haciendo ahora mismo para declarar sus impuestos? ¿Están acogidas al PST? ¿Cómo están, pues, descontando el ITEBI? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se les está haciendo muy pesado a la contabilidad? ¿Algunos no están pagando? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo, Antonio, en este sector de las pymes? ¿Y por qué? ¿Qué beneficio traería este monotributo que ustedes están proponiendo? Mira, lo del monotributo se lo planteamos al director de impuestos internos anterior, a Guarocuya. Esto todavía no hemos tenido la oportunidad de volvernos a reunir para continuar. Lo del monotributo conlleva, es más fácil que sea que lo que se ve. Cuando yo digo que nadie gana dinero sin invertir, es que yo estoy diciendo que como tenemos, oye lo fácil que es, como tenemos identificado cuántos negocios son los que compran, uh-huh, por las empresas que le venden, como tenemos identificado cuál puede ser la clasificación, podemos presupuestar cuánto vamos a tener a final de año, sí, sin tener que esperar a final de año. Sí. Porque si tú vas pagando por la clasificación, uno paga 500, otro paga 1,000, otro paga 1,500, otro paga, o sea, mensual. Entonces, dices, uh-huh, este negocio en el año que me paga 500 va a dar 6,000 pesos. Uh-huh. El que me paga 1,000 me va a dar 12,000. Uh-huh. El que me paga 1,500 me va a entregar 18,000. Y el que me paga 2,000 me va a pagar 24,000 pesos al año. Y yo no tengo que esperar contabilidad ni nada, pero sí, tengo identificado, sí, eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos proponiendo que los recursos que produzca ese monotributo sean destinados en tres partidas. Una primera partida, un 40% que el Estado se quede con ello para la necesidad del Estado.
un 30% para formalizarlo, para formalizar esas pymes que no están formalizadas. Y un 30% para que ese 30% lo destinen a la seguridad social. ¿Por qué? Porque aparte de... Es un incentivo, uh-huh. un incentivo. Tú me vas a cobrar esto, pero yo te voy a devolver esto. Eso va a motivar que tú te vas a interesar por educarte. Entonces, impuestos internos va a ser una inversión en términos de lo que es la formación para que se formalicen de manera gratuita y ya a partir de ahí cambia. Y se le da un plazo incluso. Pero también tú vas a tener seguridad social. Porque esos negocios, grandes o pequeños dentro de las pymes, pueden quebrar por una enfermedad de un empleado, claro. De un empleado o del dueño. Bueno, don Antonio, entonces lo que ustedes plantean es de este 100% de los impuestos que se le cobraría a estas pymes, un 60% que el gobierno lo tome, ¿verdad? Pues como que no, entra, un 40, 30, 40, 30 y 30. Exacto, lo tomen para ellos, para los impuestos. Sirva de, el 30 para formalización, ahí es que voy. Este 30 de formalización sería porque estas empresas todavía no están formalizadas. No, las que no estén. Las que no estén. Sí, las que no estén. Se inviertan en formalización, sí, o sea que se les facilite. Si algún momento nos tocaría hacer algún programa relacionado con la formalización, sí. Para que vea, porque es importante la formalización. Las muy mismas empresas no saben cuánto, las pymes no saben cuánto pierden la falta por no estar formalizada. O sea, no, eso es como una persona que no tiene un acta de nacimiento. O sea, el registro civil que se hace a las personas para darle un nombre propio y ya el sistema nuevo se está haciendo que se incluye, que ya tú naces con tu número de cédula desde un momento en que ya te declaran ahora. Así mismo pasa con las empresas. Con las pymes, o sea, tienen limitaciones, tienen radio limitado justamente porque no están formalizadas. Claro, y entonces en cuanto a lo de la seguridad social, ¿cómo nos beneficiaría o los beneficiaría a los que se inscriban? Por ejemplo, esas empresas que generalmente son de un solo dueño, entonces esa persona tendría seguridad social. ¿Iría eso a pagar su seguridad social? Bueno, porque, mira, si está con, eso está concatenado. Sí. O sea, ¿en qué sentido? Como tú tienes, o sea, ¿qué es lo que tú tienes? Un agente vendedor, un ente vendedor, un actor que está participando de compra y venta en el mercado. ¿Y cómo tú lo sabes? Por las empresas que están reguladas, que le compran, que declaran quiénes claro, son. Claro, entonces, ¿tú lo entiendes? Tenemos claro. Entonces, ya sí. Como tú tienes ese ente que tú le estás reteniendo un ITEBI o le estás cobrando un ITEBI a través de un tercero, que es la institución la intermediaria. Entonces, ese lo que hay que trabajar para que esa parte débil que tienen la fortalezcamos y se formalicen. Como ellos no saben, aparte de que no saben formalizarse, no tienen los conocimientos, muchas veces no tienen los recursos presupuestados para lo que les cuesta, que ahora es facilísimo porque el costo es bastante reducido. Por eso nosotros lo proponemos, porque existe lo que es la ventanilla única, existe lo que es la formalización. La ventanilla única es para que tú consigas todos los pasos que tú necesitas para constituir una compañía en un solo lugar. Y ya estamos identificados y todo, están los centros pymes, o sea... Se ha avanzado mucho. Yo voy a la ventanilla única y ahí resuelvo todo. ¿Todo? El nombre de la compañía, incluyendo sí, eso. Mira, ahí tú consigues el nombre de la compañía. O sea, tú registras tu nombre ahí. Uh-huh. El registro mercantil lo recibe ahí. El registro de impuestos internos lo recibe ahí. La planilla de la Secretaría de Trabajo también la recibe ahí. Uh-huh. Pero también ¿y hay, cuánto cuesta eso? Hasta ahora, eso está con 4,000... Casi 5,000 pesos, o sea, lo que cuesta. Que, se ha que antes, reducido, sí, muchísimo. Antes costaba muchísimo. Entre 10 y 12 mil pesos sí. Entregárselo a un abogado. Sí, claro. Y ahora se está haciendo de esa manera. Uh-huh. Entonces, nosotros, en el momento actual, esto? Bueno, tú lo puedes hacer. Ahora mismo en la Cámara de Comercio y Producción, por ejemplo, está la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la de San Cristóbal, Santiago, San Francisco de Macorís, Romana, La Vega y Puerto Plata. Esas están todas ya funcionando con ventanilla única. Uh-huh. Pero también tú lo puedes hacer en la Dirección General de Impuestos Internos. También lo puedes hacer en la misma ONAPI, uh-huh. Que hay creado un mecanismo para que se formalicen. Esto es muy bueno. Y también lo pueden hacer en compras y contrataciones. Hay muchísimas facilidades para hacerlo. Vamos ahora, entonces a la pausa. El único problema de ahí es, antes de un segundito, sí. El único problema es que muchos no tienen la orientación, claro, pero claro. Hay un asunto que se llama hábito y conducta. El hecho de no tener el hábito
Porque el hábito hace costumbre. Claro. El hecho de ser informales no se acostumbran a convertirse en formales. Y cuando regresemos te voy a hablar de qué está pasando ahora. Exactamente. Que es la pregunta pendiente. Perfecto, volvemos. Bueno, entonces, ¿qué está pasando, don Antonio, en todos estos comercios que no tienen una contabilidad organizada, que, como usted dice, ni siquiera saben a veces si ganan ni pierden, y qué está pasando con el pago de ellos de los impuestos? Bueno, ahí entra lo que es el PST. El PST es el Programa Simplificado de Tributación. O sea, no es que no paguen impuestos. Hay algunos que sí hacen sus declaraciones normales. Pero la gran mayoría, y yo me atrevería por aquí pedirle impuestos internos, que nos establezca el porcentaje de cuánto negocio han estado declarando después que tienen el PST. Pero es que no ha habido una estrategia de acercamiento. En algún momento se ve como que los actores que producimos los impuestos y que pagamos los impuestos, bueno o malo, bien o mal, nos vemos una acera. Y impuestos internos en otra. Somos socios. Somos socios. Claro. Debe haber una interrelación amistosa. Tú ves ahora mismo lo que está pasando, que están cerrando negocios porque no han pagado impuestos. Pero nosotros le decimos lo siguiente: no debe cerrar esos negocios, debe haber un acercamiento. Totalmente. Porque hay dos cosas ahí. Son dos socios. Dos socios, por un lado. Si yo no te he pagado los impuestos que te debo y si me cierran, ¿te podré pagar? Claro. Es peor. Entonces, claro. Está bien, yo estoy pidiendo mi negocio, pero ¿y cómo te voy a pagar? Uh-huh. No te puedo pagar. Ahora, lo que debe haber es flexibilidad, uh-huh, y acercamiento. Acercamientos antes de ir a cerrar. Pero supuesto. No es un plazo de día a día para que paguen. No, es acercarse porque usted no ha pagado. Incluso asesoría. Porque entonces nosotros decimos, hay muchos que acreditan al Estado y que acreditan también en el mercado local, y no cobran los impuestos dentro del plazo que deben cobrarlo. Entonces se descapitalizan para pagarlo. Muchas veces que no tienen el mecanismo de pagar porque los recursos no los tienen líquidos y el negocio le está demandando más recursos. Y aparte porque porque una de las cosas también que debemos decir es, concho, no me juzgue como que yo manejo, tengo que manejar impuestos si yo no sé. Claro, eso es por un lado. Claro. Pero aparte de eso, tú sabes que yo no sé cómo PYME. Yo no sé manejar el crédito. Claro. Cuando yo digo yo, me refiero a la PYME. No, uh-huh, sabe manejar el crédito. ¿Sabes por qué no lo sé manejar? Porque yo tengo que crear un mecanismo que me permita mantener mi negocio operando con una línea de crédito. O sea, que cuando yo digo línea de crédito, yo tengo 1,000,000 pesos. Yo tengo que planificar que yo no puedo acreditar más de 400,000 pesos. Porque 600,000 pesos para mantener el negocio abierto. Entonces yo, esos 400,000 pesos... que si yo sigo fiando y sigo y no tengo una buena logística de cobro, se me pasan del tiempo. Entonces yo al que le debo no le puedo pagar tampoco a tiempo. Tiene que haber asesoría. Estoy fiando sin controles. Entonces, y otra cosa muy importante es somos el del anticipo. Somos socios, comercio, Estado, PYME, somos socios de impuestos internos. Y lo del anticipo de asumir que yo voy a ganar el cliente que me compre mi negocio. Claro, claro. Porque si yo mato a ese cliente, ¿cuáles son los beneficios? ¿De dónde voy a vivir? ¿De dónde voy a vivir? Yo creo que es muy buen planteamiento. Tiene que haber una asesoría en cuanto a los negocios y mucho más las pymes, que no están pues acostumbrados a manejar ni siquiera contabilidad ni impuestos. Y tengo que decirte esto. No, tú te encuentras con personas que están dirigiendo instituciones que van y se reúnen en impuesto interno y dicen en impuesto interno que apoya la medida de impuesto interno, pero no representan a nadie. Uh-huh. O sea, porque eso no es verdad. Eso no es verdad que el comercio apoya que impuestos internos lo cierre. Eso no es verdad. No, y claro. Eso es ser injusto. Aparte de ser injusto, es hablar por boca de otro. Porque nosotros entendemos que el comercio, aunque no haya cumplido, y nosotros somos abanderados de la impresora fiscal, porque estamos de acuerdo que se monte. Somos abanderados de que los miembros deben pagar los impuestos. Por supuesto. Y somos abanderados de que debe haber una buena relación impuestos internos y los actores que pagan los impuestos. Claro, porque es que si no hay una buena relación y si el comercio no gana, pues ¿cómo va a pagarle? Y a ese socio que es impuestos internos, que es el país. ¿Y tú sabes cuál es la otra parte más débil? ¿Cuál? ¿Tú tienes un programa? Claro. Si tú vendes, tú tienes que tener logística de cobro. Claro. Entonces, ¿cómo un comerciante que esté cobrando impuestos y no declare, tú le permites 4 o 5 años sin declarar?
Claro. Eso significa que tú no tienes dominio. Uh-huh. Porque ¿cómo es posible? ¿Por qué no cortarlo el primer año? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Tú estás entendiendo? Y si, concho, pero se lo están diciendo, no saben manejar contabilidad. No saben manejar la pero contabilidad. Pero tú decías ahorita... Es que es bien difícil manejarla. Decías, yo tengo un contable que me la ahorita, maneja. Y aún así, he cometido muchísimos errores por desconocimiento. Pero tú sabes lo que tú decías ahorita, de que esas pymes, la mayoría son empíricas. Sí. El 85% manejan los negocios por la tradición de sus padres. Sí. Porque la gran mayoría se maneja... ¿Con cuáles son las dos cosas que más hay problema aquí? Con el pago de los impuestos y el pago de la luz. ¿Por qué lo de la luz? Porque no había, en el gobierno de Trujillo y todo el tiempo que no se pagaba luz y se regalaba. En impuestos, no, los controles de impuestos internos se han puesto y estamos de acuerdo y lo apoyamos, pero no han hecho una campaña de acercamiento, ni una campaña educativa dirigida, tiene que hacerla. Dirigida al sector. Sí, es verdad. No al sector. Yo creo que hay que hacer dirigida una campaña a mi aliado, educativa urgente. Dirigida a mi principal materia prima, que son las personas que pagan. ¿Sabe que yo creo que eso influye muchísimo en este desconocimiento que hay sobre todo lo que es los impuestos? No ha habido una campaña educativa y no conocemos el manejo. Se nos acabó el tiempo, doctor, como siempre. Hay muchas cosas que hablar con usted, por eso lo tendremos más adelante aquí en 5 días en nuestro programa. Vamos a despedirnos de usted y del doctor Cruz. Hasta la próxima semana, amigos. Así que no se pierdan toda la semana a 5 días con un tema diferente. Buenas noches.